Estamos en este maravilloso mirador del pueblo de Salobreña. Con una buena nutrición y habiendo pasado unos días, la oruga se transforma en crisálida. Aproximadamente a los 10 días se produce la eclosión y sale un espléndido imago. Al principio su abdomen es muy engrosado y las alas pequeñas y arrugadas. Ahora está bombeando la hemolinfa hacia las venas alares y poco a poco desplegando sus alas. Finalmente se secan las alas. Una vez que se ha alimentado, reposa tomando el sol.